Y ahora, este es mi video en español. Disculpa si sonida muy italiano, porque he hecho, ella ha hecho el video en italiano. Los idiomas son muy cerca, entonces cuando hablo italiano, después el español sonida muy italiano. Generalmente es muy italiano porque he aprendo italiano primera y después un poco español. De hecho, mi español no es muy bien, no es muy bueno, porque no aprendo muy no aprendo español, solo hablo cuando tengo la oportunidad, oportunidad. Yo quería explicar mi español y cómo aprender y cómo iniciar de lo aprendo. Oh. Estoy un poco ansioso. Vale. No, yo no quería de aprender español, castellano, disculpa, castellano, pero los amigos en Galicia y Cataluña, castellano, no sé, es complicado, no sé. Entonces, al inicio, no. Yo quería aprender español, solo que yo quería de aprender italiano, pero después un poco tiempo yo pensaba que es castellano español es fácil de entender porque los idiomas son muy cerca, muy cerca, muy, muy cerca. Chicos, italiano y español son hermanos de idiomas. Es tan fácil aprender español si ya sabes el otro. Y cuando aprendo español, no, yo debería hacer cosas. Como cuando aprendo italiano. Y obviamente mi español no es muy bien. Es muy mal. Okay. Entiendo. Pero es muy fácil a entender. Y cuando entender es más fácil aprender cómo hablar. Yo estaba en Perú
y después en España y yo debería solo tratar de hablar en español y okay, aprendo solo unas palabras con flashcard, un app se llama Anki, y porque pienso que en los idiomas las palabras más fácil son más diferentes entre los idiomas. Por ejemplo, en español es hablar, es querer, gustar, hablar, gustar, ¿qué tal? En italiano es parare, piacere, come va. Pero las palabras más diferentes son fácil de aprender. Entonces aprendo solo estas palabras y las palabras más difíciles, de hecho, son más cercas de las palabras en italiano. Por ejemplo, situazione. En italiano, cambia a situación. Creare, cambia a crear. Estos ejemplos. Obviamente, mi gramática es muy, muy mala. Solo puedo hablar en presente y a pasado imperfecto. Entonces, la gramática es muy mala para mí, pero no es así mala por comunicar. Imagino solo que noioso, no sé, es una palabra en español. Si hablas español, es muy fácil aprender italiano y viceversa. Solo pienso que es poco embarazado para hablar con gramática incorrecto. No he explicado muy bien, pero ese es un video de progreso, entonces es ok. Después hablo español más natural. Tal vez puedo hacer un video, un otro video. Okay. Chao, chao.